Sino que es seguro al 100%. ¿Una mata de pelo y seguro al 100%? Quizás sea hora de ir a por un poco de cabellera nueva. Bueno, dejaré que se desangre. Insalubre, tóxico, sádico. Mostrarte un nuevo tipo de belleza. Le pregunté, ¿qué quieres decir, diosa? Simetría, querido Steinman. Ya va siendo hora de que hagamos algo con la simetría. Afrodita, no hay manera de que se esté quieta. Quiero hacerlas hermosas, pero siempre me salen mal. Aquella, demasiado gorda.
¡Esa! ¡Demasiado alta! ¡Está demasiado simétrica! ¿Y ahora? ¿Qué es esto, diosa? ¡Un intruso! ¡Es feo! ¡Feo! 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 ¡Mira! ¡Horrible! ¡No he acabado contigo! Del 4 y solucionado. La nariz tiene un aspecto estupendo, doctor Steinman. ¿Doctor? ¿Sabes? Ahora que me fijo, no me había dado cuenta de lo mucho que le cuelga la piel de la cara. Bisturí. Disculpe. ¡Bisturí! Doctor, ¿no tiene cita para un lifting? Bueno, ya que estamos. Doctor, deje el bisturí. Doctor, deje el bisturí. Llama al jefe de cirugía. Llama al jefe de cirugía ahora mismo.
No permitiré que haga daño a mis pequeñas. No pasa nada, chico. No es una niña, ya no. La doctora Tenenbaum ya se encargó de eso. Por favor, no le hagas daño. Es que no tienes corazón. Sí, bonito sermón del monstruo que, para empezar, creó esas criaturas. Cogió a pobres niñas y las convirtió en eso, ¿no? Escucha, chaval. No sobrevivirás sin el Adam que tienen esas cosas. ¿Estás dispuesto a cambiar tu vida y las vidas de mi mujer e hijo por los pequeños Frankenstein de Tenenbaum? Espera. Hay otro modo. Usa esto. Libéralas de su tormento. Te lo compensaré. De algún modo. Gracias por ayudarme. La senda de los rectos no siempre es fácil, ¿no? La recompensa quedará clara. Ten paciencia. Estoy lista para... Tenenbaum te está tomando el pelo. Puede que esas cosas parezcan pobres niñas, pero las apariencias engañan. Necesitarás todo el Adam que puedas conseguir para sobrevivir. Si te cruzas con otra de esas máquinas del jardín de las recolectoras, no dejes de coger un nuevo plásmido o dos. Si no salen demasiado caros, claro. Esas niñitas no solamente son auténticas fábricas de hada, sino que son casi indestructibles. Regeneran la carne herida con versiones madre de las células muertas. Pero su relación con las babosas implantadas es simbiótica. Si les arrancas la babosa, el huésped morirá. Como verás, no es exactamente como matar, dijo Telema. Es más bien como desconectar el soporte vital a un paciente terminal. Fácil, pero es el único modo de llegar a las Little Sisters y el Adam que llevan. ¿Has llegado ya al acceso de emergencia? Crúzalo en cuanto llegues. Ahora Ryan te vigila. No lo verás venir, pero estará allí antes de que te des cuenta. Solo quiero vendarte las heridas.
¿Al partido de esta noche? He oído que juegan los Ryan Riders. La verdad, no es seguro. No sé si los partidos de Atlas están por todas partes. Espera un momento. Recuerda lo que dice Andrew Ryan. Si haces eso, ganarán los partidos. Lleva a tu familia a Fort Worth. ¡Estás infectado! ¡Lleno de enfermedades! Seguridad desactivada. Agradecemos su paciencia. No sé cómo lo has logrado, pero lo has hecho. Ya puedes pasar a Fort Neptune. Estoy deseando estrecharte la mano. Por un
volando. Señor, gracias por salvarnos. Mary, ¿por qué andas tan alicaída? Muchos cambios están por llegar. No. Si increíble quieres ser, mira las flores que estamos cultivando. Thank you.
aturde a tus enemigos con un millar de voltios. Electrocútalos en agua para hacerles daño. Algo de variedad. Atlas nos ha avisado por radio. Dice que buscabas una invitación a las pesquerías. No hace falta estar loco, pero si vas a la oficina del capitán del puerto y le consigues una cámara de investigación al viejo Peach, yo podría hacer algo por ti. ¿Qué ha sido eso? Amigo, estás jodido.
juventud, mi rosa. ¡Quiero recuperarla! ¡Quiero recuperarla! ¡Oh! Es demasiado duro para ti. Mira la cinta transportadora. Encontrarás algo para mantenerte con vida. Ahora vea por esa cámara y consigue las fotos de esos bichos que trepan por el techo. Entonces te dejaré entrar en las pesquerías. Recuerda, amigo. Como vuelas mínimamente a Fontaine, acabarás en una caja de pino. Atlas responde por ti. Pero no pienso mirarte ojo solamente porque él lo diga. Un tipo tan cristinito y todavía le asustan los fantasmas. Todo el mundo sabe que Fontaine ya no se cuenta entre los vivos. Lleva meses muerto y enterrado, y la mitad de la gente todavía le tiene miedo. Dios, incluso Ryan. Bueno, no importa, tenemos trabajo que hacer.
Gracias. ¿Quién ha dicho eso? Hoy he visto a uno de los contrabandistas jugando a pillar en los muelles. Y eso me sorprendió porque sus manos quedaron lisiadas durante la guerra. El otro día estaba descargando la barcaza cuando le mordió una babosa marina. Despertó a la mañana siguiente y descubrió que podía mover los dedos por primera vez en años. Le pregunté si todavía tenía esa babosa marina. Por suerte, la tenía. Suerte está echada. Fuimos a por Timmy H poco después de medianoche. O Ryan acaba con Fontaine, o Fontaine acaba con Ryan. Entrevistaremos al pobre Timmy bajo pescado en Fontaine. Si quieres un poco de diversión, el código es 5380. Viene a vigilar a ese tal Fontaine. Antes no era más que un peligro público, al que condenar y colgar. Pero siempre logra estar donde no están las pruebas. Él es el tipo de matón más peligroso. El tipo con visión.
lo dice la Biblia. Las pequeñas para él son débiles, pero él es fuerte. Si sabes lo que te conviene. Babosa marina ha aparecido y ha unificado todas las ideas locas que he tenido desde la guerra. No solamente cura las células dañadas, las resucita. Puedo modificar la doble hélice. Lo negro puede ser blanco. Lo bajo alto, lo fuerte. Solamente con las babosas no tenemos suficiente. Necesitaré dinero. Y otro. Respetables me han rechazado. He recurrido a los contrabandistas de Fontaine en Port Neptune para conseguir suministros. Los hombres de Fontaine son cerdos. Escupen, apestan, pero cumplen y no hacen preguntas. Fontaine los tiene aterrorizados a todos. Me recuerda un poco al Dr. Mengele. No me sorprendería que pronto dirigiera todo un cotarro. ¡Envío plagas!
Valle de Nas, su mejor álbum. Canciones de amor, canciones de dicha, canciones de pasión. Compra Guay y Venaz e invita hoy mismo a Sandra Cohen a tu hogar. Estamos despejando el terreno para la red. Me daría palmaditas en la espalda, pero hay que reconocerlo. No es que sean precisamente sanguinarios forajidos. Rapture está llena de poetas, artistas, tenistas, no de matones a sueldo. Pero su cabecilla, ese Fontaine, parece que sabe llevar muy bien un chanchullo así. Se mantiene limpio, pero no tanto como para que la gente adecuada no sepa que no conviene jugar con él.